La verdad que hemos nuevamente una hermosa jornada de atletismo hemos desarrollado, de atletismo escolar sub-12, dentro del programa de los Juegos Misioneros, que parte del Consejo de Educación a través de la Dirección de Educación Física y del Ministerio de Deporte. Por suerte, hoy por primera vez nos visitó durante todo el día el subsecretario de Desarrollo y Formación Deportiva del Ministerio de Deporte, el profesor Marcelo Caso. Estuvo también acompañándonos el Supervisor de Educación Física junto a la Coordinadora de los Juegos de la Zona Norte. Estuvieron todo el día, les gustó mucho la actividad, tal es así que se hace en Yrigoyen un curso de atletismo muy próximo, ahora 3 y 4 de junio, para profesores de Educación Física. Viendo la formación que se está realizando en este lugar. Y en resumen, bueno, una jornada muy linda. Los chicos hubo muy poca pausa. Se empezó a las 9, hubo media hora de pausa y son muchas actividades, muchas escuelas. Estuvieron visitándonos 11 escuelas. En cada prueba había un promedio de 40 a 45 alumnos. Después, en total, alrededor de 120 chicos. Destaco también la participación de los profesores, las distintas autoridades que nos visitaron, el intendente también que se acercó con sus funcionarios. También los alumnos del PEP que estuvieron haciendo un trabajo práctico en ayudantía. La verdad que una jornada muy linda y el día también se prestó porque estaba sí. Un poquito complicado, pero la verdad que estuvo muy lindo. Julián, dijiste en tu locución, hace 12 años que vienen realizando ininterrumpidamente, la verdad que un avance importantísimo para el atletismo aquí de nuestra localidad. Sí, la verdad que sí. Este torneo arrancó en realidad, el primer torneo que se hizo fue en Paraje Piraí, en la Escuela 357, y a partir de ahí lo trajimos para acá, en la segunda edición, y ahí ininterrumpidamente lo hemos realizado. Este tiene carácter zonal. Nosotros invitamos a toda la escuela de la zona 4, que parte de Monte Carlo hacia el norte, pero hoy en día está un poquito difícil, tal es así que el viernes estamos invitados al torneo zonal en El Dorado, pero a veces por cuestiones económicas preferimos reservar el transporte para los intercolegiales y no para los encuentros, porque está muy la cantidad de viajes que tenemos son muchos, entonces tratamos de priorizar ese tema. Y como te decía, hace 12 años que lo venimos a realizando el torneo, si Dios quiere lo vamos a seguir haciendo. Tenemos la promesa de ya lo charlamos con algunos profesores, en septiembre lo vamos a volver a realizar, ya que no es un torneo clasificatorio, son encuentros. Tenemos muchas ganas de hacerlo en septiembre, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Pero así que bueno, la verdad que a nosotros los profesores que nos gusta la parte del atletismo, es un evento muy importante porque para ellos es una jornada solidaria. No hay problemas físicos, no hay problemas de rivalidades. La verdad que siempre estos encuentros, hay muchos chicos que participan muy bien y muy contentos, así que bueno, la verdad que para mí principalmente, que trabajo en el atletismo hace muchos años, es una ventaja enorme. Y ahora se viene, como nos dijiste, el tema para el secundario, los dos juegos. Dentro de los juegos misioneros, ahora en la partida de junio comienza todo lo que es intercolegiales, que son juegos misioneros intercolegiales, también los juegos comunitarios que estarán a cargo de la Dirección de Deporte Municipal, y todos son etapas clasificatorias en junio en la parte del sector con San Antonio, y después en agosto comienzan los zonales. Eso está dentro del marco de los intercolegiales y de los juegos deportivos misioneros. Julián.